Invitado de este lunes aquí en el programa es un hombre de vocación, de servicio y que siempre que viene al programa trae novedades y vamos a ver la que nos trae en esta noche. Se trata del doctor Robert Espaillat, dirigente importante en el Partido Revolucionario Moderno y que recién ya nos estará confirmando en la entrevista, inscribió su precandidatura a la alcaldía de Moca. Buenas noches, doctor, bienvenido. Bien, buenas noches, querido amigo Rafael La Antigua. De verdad que es un gran placer estar en este importantísimo programa. Y muy buenas noches a todos los amigos televidentes que nos están viendo a través de este importante medio. De verdad que nos llena de placer estar aquí y estamos prestos a cualquier inquietud para responderla. Hemos visto, doctor, que en los últimos meses usted ha estado como un correcamino en la provincia y, bueno, también rumbo a la capital en diligencias y en crecimiento del Partido Revolucionario Moderno en este suelo. ¿A qué obedece esta tanta labor que usted ha desempeñado? Mira, todo el que nos conoce a nosotros, tanto a lo interno del partido como la población en sentido general, sabe que nosotros somos un trabajador político las 24 horas del día. Y ciertamente, en esta última etapa, estábamos en un proceso de inscripción en donde ya felizmente culminamos y estábamos de manera incansable en la calle, detrás de los compañeros, detrás de los municipios que querían pasar a formar parte de este Partido Revolucionario Moderno en nuestro municipio y en toda la provincia de Espaillat, pero por sobre todo en este municipio que es donde nosotros estamos ya esperanzados y seguros de que vamos a alcanzar la alcaldía, y un proceso de inscripción que fue un éxito rotundo. Yo te puedo decir que a nivel de la provincia de Espaillat, nuestro partido tuvo una inscripción en esta segunda etapa, porque recuérdate que habíamos tenido una primera etapa cuando se produjo el proceso de convención para elegir las nuevas autoridades del partido. En este segundo proceso de inscripción, nosotros logramos alcanzar la suma de 25.090 nuevos inscritos en la provincia de Espaillat, que sumado a los que teníamos anteriormente en el PREMIL 1, te puedo dar fe y testimonio de yo que conozco el partido, conocí la vieja organización, que en este momento nuestro Partido Revolucionario Moderno, al día de hoy, es más grande que lo que fue el viejo partido en su mejor de los momentos, cuando alcanzábamos la senaduría, cuando ganábamos los municipios. Te digo esto porque al día de hoy nosotros alcanzamos 25.090 más lo que teníamos, alcanzamos alrededor de 32.000 inscritos tenemos en estos momentos en nuestra provincia, y la vieja organización en el mejor de su momento llegó a tener 31.000 inscritos. En el municipio de Moca, en sus 8 zonas, sin su distrito, nosotros alcanzamos la inscripción, un equipo extraordinario de trabajo, alcanzamos la inscripción de 14.360, sumado a algo más de 3.100 que teníamos en la actualidad en el municipio de Moca, en sus 8 zonas geográficamente que la tenemos diseminada en nuestro partido, tenemos cerca de 17.500 compañeros inscritos en nuestro partido. De manera que al día de hoy nosotros tenemos un partido robusto, un partido fuerte, un partido como lo desea la población, un partido preparado para alcanzar los diferentes niveles de elección, ganar los diferentes niveles de elección en esta provincia y para ganar el gobierno el próximo mayo del año 2020 con el compañero Luis Abinader. De eso que no le quepa la menor de la duda a ninguno de los compañeros que nos están observando a través de este medio. Doctor, veíamos recién un movimiento que les estaba proponiendo, un lanzamiento para que acepte ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno a la alcaldía de Moca, pero ya usted se inscribió. Así es. Dígame, ¿por qué usted quiere ser síndico de Moca? Mira, hay una gran cantidad de PRMistas que entienden que nosotros podemos ser un buen representante de los intereses del partido y de la sociedad. Recuérdate que nosotros, que somos un partido que apenas se fundó en el año 2015,
Venimos de un partido que era bastante grande. Sí. Y desde el año 2002, aquí no se le daba la oportunidad a la base de que eligiera su candidato a lo interno del partido. Y un número importante, como te dije, de PRMistas entienden que yo puedo ser un buen representante. Y un número importante de la sociedad mocana, dentro de ellos profesionales en diferentes áreas, amigos nuestros, entienden que nosotros podemos ser también, hacer una gran labor desde el ayuntamiento. Y esas son de las motivaciones que me han llevado a mí a aspirar a la alcaldía. O sea, que porque a usted le favorece la ley de partido, a usted le favorece lo que se está dando al interno de las mismas organizaciones, porque la base y el pueblo pueden elegir lo que quieran, no se va a imponer cosas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, en estos momentos la ley de partido contempla que los partidos debieron reservarse el 20% y así lo hicieron. Eso lo y, es por, y eso es, y es por ello que el día sábado nuestro partido depositó las reservas a nivel de la Junta Central Electoral, y nuestro municipio, vuelvo a decirte, que por primera vez desde el año 2002, ya 18 años prácticamente, van a ser de esa elección que hicimos internamente, que no se le daba esa oportunidad a la base, y gracias a esta ley de partido, sí, y al gran trabajo que nosotros hemos venido realizando, se ha tomado la decisión de que nuestro municipio vaya a primaria, claro, y el candidato sea electo de manera libre y democrática por la base, bien, de nuestro partido. Usted me ha respondido de cómo le favorece lo que se está dando con ley de partido incluida y a lo interno del propio PRM. Correcto. Ahora bien, le pregunto de nuevo, ¿por qué usted quiere ser síndico? Mira, nuestro municipio, yo debo decirte que hay muchas cosas que deben realizarse. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Y nosotros hacemos un compromiso con nuestro querido pueblo de Moca, de que de llegar al ayuntamiento, nosotros nos vamos a enfocar 24 horas al día para hacer lo que este municipio necesita. Yo te puedo dar un sinnúmero de razones aquí y de cosas que necesita nuestro municipio, aún cuando un importante grupo de profesionales de nuestro partido en diferentes áreas está preparando lo que es el programa de gobierno que nosotros vamos a llevar a cabo desde nuestra gestión, porque ahora lo que estamos es en una lucha interna. Pero hay cosas tan elementales. Cuando tú vas a un municipio, te haría yo la pregunta, y en esta ocasión me convertiría como en un entrevistador. Cuando tú llegas a un municipio cualquiera, ¿qué es lo primero que tú observas cuando tú llegas, para decir si hay una buena gestión o si hay una mala gestión en un ayuntamiento determinado? Lo primero que todos observamos es si el municipio está limpio. Sí. Entonces, hay una cosa fundamental en los ayuntamientos, que es la recogida de basura. Pero la recogida de basura tenemos que verla en diferentes vertientes. Primero, en nuestro municipio, a la llegada nuestra, nosotros vamos a establecer un horario nocturno en términos de lo que es la recogida de basura. Porque un horario nocturno nos va a facilitar a nosotros, nos va a ayudar a lo que es el descongestionamiento del tránsito. Porque no es lo mismo tú estar recogiendo basura con un camión de esos grandes que hay aquí, de esos macro camiones, a las 12 del día. Que entaponando la ciudad. Entaponando la ciudad, que recogiéndolo a las 12 o a la 1 de la mañana. Pero además de eso, esa condición también nos ayuda a lo que es la economía de combustible. Sí. Sí, porque no se va a quedar el camión. Pero dejémoslo ahí, porque usted tiene razón. Pero ahí también nos ayuda con lo que es la seguridad de la ciudad, porque un camión, sí, recogiendo basura en la Inver, a la 1 de la madrugada. Usted propondría un nuevo ordenamiento territorial y todo eso. Pero por supuesto que no hay tiempo para eso, doctor. Se ha reservado el PRM las sindicaturas de Jamao, de San Víctor, dos diputados, el senador, tres regidores, me parece. ¿Eso está dentro del 20% que así por ley es, le corresponde? Así es, porque tú sabes que el 20% de las reservas sobre todas las candidaturas a nivel nacional. Yeah. Y en esta provincia de Espaillat, ciertamente, como tú dices, en lo que tiene que ver con el nivel congresual, sí, se reservó el senador, sí, sí, se reservaron dos diputados, y en lo que tiene que ver con el nivel municipal, el municipio de Moca se reservaron tres, de los 13 candidatos a regidores que hay, se reservaron tres candidatos a regidores.
la sindicatura de Monte de las Aguas, de Canca, de La Reina, también está reservada dentro de lo que es el municipio de Moca. Exacto. En el municipio de San Víctor está reservada la sindicatura del municipio, la alcaldía del municipio de San Víctor. Sí. Y en Veragua y en Gaspar Hernández. Eso es lo que tiene que ver en el término municipal. Nosotros nos sentimos felices, alegres y contentos porque el partido realmente en esta ocasión ha respetado lo que es la dirección y la base de nuestro partido. Se fue el tiempo. Un saludo a Fellito Gutiérrez, donde quiera que se encuentre. Bueno. Vamos a seguir viniendo. Usted debe venir luego, finalmente y brevemente, en 15 segundos, los números suyos. Una de las razones por las cuales nosotros vamos a convención es porque nosotros hemos tenido acceso a 3 encuestas del partido. Le favorece una encuesta de la Una primera encuesta a lo interno nos midió con 3 candidatos más y nosotros sacamos un 59% frente a un 27% del más cercano. Luego nos midieron 2 candidatos y nosotros sacamos un 69% frente a un 23% del más cercano. Y la última encuesta para tomar esta decisión, que se hizo la semana pasada, nosotros obtuvimos un 72%. Esa es una de las razones por las cuales Déjelo ahí, doctor. Muchas gracias al doctor Robert Espaillat. A ustedes, recuerden que el que no dejó caer no tiene por qué bajarse. Buenas noches.